Bueno, nuevamente podio, ya casi como que una costumbre en realidad, ¿no? En la Valcol, que esta ha sido la tercera Valcol. No, mía sería la quinta Ah, participación. ah, Desde la mira. primera vez que se hizo la Clean Fly y después el otro día corrí 22 y bueno, después las otras tres ediciones. Ah, perfecto. Tal cual lo decías vos, ya es costumbre en Bike Hall. Es una carrera que me siento muy cómoda, la disfruto mucho y nada, en todas las ediciones logré hacer el podio, así que contento. Y bueno, en los 2 últimos años, tanto el año pasado como este, el premio especial que es el pase de última vez, creo que es una gran motivación para entrenar y llegar lo mejor posible para la carrera. En las distancias, a lo largo de todas estas ediciones que has participado, ¿siempre te mantenías en los 50? No, 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 la primera vez corrí, bueno, la Clean Fly que eran 5 kilómetros, al otro día corrí 22, después 34, después corrí 50, sí, 3 veces 50. Bueno, y este segundo lugar, que realmente es fantástico, ¿no? ¿Cómo lo viviste en esta edición? Mucho frío. No, el frío no, no hizo tanto, o sea, uno estaba acostumbrado, digamos, a correr un poco en frío, entonces al principio sí hacía un poco frío, pero ya cuando entramos en calor. Se puede aguantar bien, por ahí los cruces de río estaban helados, pero bueno, eran 5 minutos y después ya se pasaba. Y nada, disfrutaron todo el circuito, que era un circuito nuevo este año, en Cumbrecita. Nada, fue concentrarme y ir para adelante, escuchando el cuerpo más que nada. Y como decías el año pasado, que fue ese pase internacional, ¿no? Y que pudiste participar por primera vez en Europa, en una competencia como tal, realmente fantástico, y ahora hacia el mismo lado. Exactamente, tengo la oportunidad de ir de nuevo. Este año ya será más competitivo. El año pasado era parte de una experiencia, la viví, la disfruté desde el momento que me fui hasta que volví. Así que ya este año no, tengo ganas de, digamos, mejorar un poco más y tratar de bajar el tiempo y la posición del año pasado. Obviamente, siempre tratando de disfrutarlo, no olvidar esa parte, pero bueno, apretar un poco más la velocidad.